Cuando los creadores Futa Chachai y Ñuque Papay hicieron el mundo, dejaron en cada elemento de la Mapu un ñen, espíritu dueño de la naturaleza silvestre, que da vida a los recursos naturales y asegura que estos nunca dejen de existir. Los ñen también se preocupan de mantener una relación de respeto y cuidado entre el hombre y la naturaleza, pudiendo aplicar castigos a quienes la dañen. Es por esta concepción espiritual que se le da a la Mapu que los mapuches la respetan, cuidan y agradecen.